Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Me gustaría que alguien me confirme si el audio está bien, por favor. Assalamu alaikum. Me gustaría que alguien me diga si el audio se escucha bien, por favor. O a mí en Venezuela. Volviendo a nuestras clases habituales de los viernes, hoy inshallah vamos a hacer una clase que se llama o tiene como título ¿Qué hacer si se nos juntan muchas dificultades? ¿Qué hacer si muchas cosas se nos vienen encima? ¿Qué hacer si la situación se nos hace insoportable? ¿Qué hacer si los poner fe, entristecer? Sin duda alguna hay muchas cosas que pasan por nuestra cabeza y nadie que digamos nadie entiende la situación en la que está otra persona, sino esa misma persona es la única que puede entender lo que tiene en su interior y el tamaño de la lucha que está atravesando. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hay diferencia entre digamos, hermanos, tenemos que tener en cuenta una regla fundamental, una regla muy, muy importante, que si la podemos entender a la perfección o sobre todo si la podemos aceptar realmente como una realidad, este mundo va a perder mucho, mucho, mucho valor. La regla es, esta vida no es para ser felices, esta vida no es para alcanzar la felicidad. En esta vida nuestro propósito aquí no es superarnos, no es cumplir metas, no es crecer, no es ser felices, no es buscar la felicidad a toda costa. No, esta vida es una prueba, esta vida es una etapa, es una vida, es como un paso. Paraíso, inshallah. Fíjense que cuando Allah, Subhanahu wa ta'ala, menciona esta vida o habla sobre esta vida, la describe, siempre la describe como un placer ilusorio, es un disfrute temporal, es un disfrute ilusorio. Siempre la describe de esa manera, como algo temporal y algo ilusorio. Y siempre, nunca habla de felicidad, dice siempre es un disfrute. Quien quiera disfruta de esta vida, que lo tenga. Pero no dice quien quiera la felicidad de esta vida.
La palabra felicidad y esta vida nunca se relacionan. Esta vida es quien diseñó esta vida y él la está describiendo para nosotros. ¿Quién mejor que él para describir esta vida sino aquel que él mismo la creó? Entonces esta vida no es para ser felices. Si está buscando la felicidad en esta vida, la está buscando en el momento equivocado porque no es para eso. Ahora, ¿eso significa que tenemos que vivir tristes, amargados, peleando? No. Hay momentos felices, hay momentos alegres. Hay momentos que vamos a tener mucha felicidad, pero esos momentos van a ser seguidos por desgracias, esos momentos van a ser seguidos por dificultades y al contrario, también van a haber muchos problemas que van a comenzar como problemas y después van a convertirse en alivio. Pero esta vida es así, esta vida es un constante movimiento, así como la tierra rota, también la situación de las personas rotas. El profeta Sanasana tenía momentos felices, tenía momentos en el que él reía, pero también momentos en el que él lloraba, momentos en el que él sufría. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de esta vida. En esta vida no estamos para buscar la felicidad plena. Y hay personas que pasan toda su vida buscándola y al final se sienten vacíos porque realmente no es que no la encontraron, sino que no existe acá. O sea, la felicidad plena como tal no. Y es como un paraíso para el incrédulo. Había una vez un hombre que era un judío y él escuchó eso y él habló con un musulmán y él le dijo, tu profeta dijo que esta vida es una cárcel para ustedes y un paraíso para nosotros, ¿no? Y le dijo, sí. Le dice, pero mira cómo tú vives. El musulmán vivía muy bien, tenía una vida muy holgada, tenía dinero, tenía familia, tenía trabajo, tenía seguridad, tenía una casa muy bonita. Mientras que el judío era pobre, no tenía nada, no tenía familia, no tenía trabajo, no tenía comida. Entonces le dice, ¿cómo tú me dices a mí que esta vida es un paraíso para ustedes o una cárcel? Para dar en el día del juicio, en el paraíso, comparado a lo que yo tengo acá, es como si yo estuviera en una cárcel, porque lo que me espera en la otra vida es mucho más grande, es mucho más hermoso, es mucho más abundante. Así que comparado aquello con esto, yo estoy en una cárcel. En cambio, tú, por no haber sido creyente, por negarte a creer, por haberte puesto terco, en la situación en la que estás, aunque es muy precaria, comparada a lo que te espera, tú estás en un paraíso. El judío quedó reflexionando y poco tiempo después se hace musulmán. Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo aclaró muy bien. Esta vida es una cárcel para el creyente. Esta vida no es para que el creyente busque la felicidad. Esta vida es para el que el creyente luche por su felicidad. Es un dicho del profeta que la pasa con él. Recuerden que el profeta no hablaba por inspiración, no hablaba por deseo propio, no hablaba lo que él pensaba, sino que él decía lo que se le inspiraba. El profeta Sallallahu dijo: todo para un creyente es bueno. Si le pasa algo malo, es paciente y es bueno para él. Si le pasa algo malo, si le pasa algo bueno, es agradecido y es bueno para él. Entonces, para nosotros como creyentes no existe una calamidad, no existe un problema, no existe una preocupación que si la afrontamos de la manera correcta, que si la sobrellevamos con fe, se convierta para nosotros en una bendición, en una gran...
con una espina, le va a afectar si lo lleva con paciencia. Las cosas malas con paciencia, las cosas buenas con agradecimiento. Había una vez un sabio muy famoso, Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, que él fue amenazado por un gobernante y le dijo: si no dejas de hacer, de predicar lo que estás enseñando, que a mí no me gusta, que no me parece correcto, te voy a matar. Cuando le dicen te voy a matar, ¿qué responde él? Se alegra, sonríe de oreja a oreja y dice: si haces eso, me vas a dar lo que tanto he buscado, que es el martirio. Y no hay un honor más grande para el musulmán que morir como mártir. Hazlo y me vas a hacer el ser más feliz de la tierra. Entonces el gobernante se molestó, se frustró porque lo que gana donde nadie te conozca y donde no puedas hacer lo que estás haciendo acá. Él le dijo: hazlo y me vas a dar la oportunidad de hacer el trabajo de los profetas. Hazlo, mándame lo más lejos que pueda y me voy a dedicar a enseñarle a las personas el significado de la ilaha illallah. Voy a predicar, voy a enseñarle a las personas, voy a expandir el Islam. Así que si haces eso, también me estarías haciendo un gran favor. El gobernante, cada vez más frustrado, le dice: entonces te voy a encerrar en una prisión hasta que mueras. Y dijo: hazlo y dame ese tiempo tan necesario Él fue, luego de eso fue encarcelado y comenzó a leer el Corán y lo leyó, lo leyó, lo leía varias veces de principio a fin, hasta que llega un ayah que decía: ciertamente los temerosos van a estar cerca de su Señor, y muere en ese momento. Pero vean que nada de lo que le decía el rey, nada de lo que le decía el gobernante lo afectaba, no le preocupaba. O sea, cualquier problema, cualquier amenaza, ya sea de muerte, ya sea de exilio, ya sea de encarcelamiento, todo para él era bueno. ¿Por qué? Porque él entendió, y no solamente entendió, sino aceptó de corazón ese dicho que nos enseñó nuestro querido profeta, que la pasa con él, de que todo para un creyente es bueno. Si le pasa algo bueno es agradecido, si le pasa algo malo es paciente. Entonces, y así como esa historia, hay muchas, muchas más. Está la historia que una historia muy conocida de un compañero del profeta que se llamaba Abdullah ibn Qudafa, radiyallahu anhu, que él fue encarcelado por un emperador romano en una batalla. El emperador romano le dice: si me das un, si abandonas tu religión, te libero. Él dice: no. Si abandonas tu, el gobernador insiste, si abandonas tu religión, no solamente te libero, sino que te hago una persona muy rica. Él dice: no. Le dice: si abandonas tu religión y te haces cristiano, te voy a dar la mitad de mi reino. Era la mitad de un reino muy grande, muy vasto. Y él le responde: si tú me ofrecieras el sol en una mano y la luna en otra mano para que abandonara la religión de Muhammad, lo que tarda en pestañear un ojo, yo no aceptaría. Sería una Pero un hombre, él es una piedra. Se rehusó a comer carne y cerdo, aunque podía hacerlo por necesidad, pero no quería darle el gusto al rey de verlo desobedecer a Allah. Y aguantó muchos días sin comer hasta que estuvo a punto de morir y el rey ordenó que se le diera comida, que él pudiera comer. Luego lo traen y traen una olla de aceite hirviendo y antes de arrojarlo a él, arrojan a un grupo de prisioneros musulmanes que mueren quemados. Y luego lo paran en la olla y le dicen: este va a ser tu destino final, tienes tu última oportunidad. Y él se pone a llorar. El rey pregunta: ¿por qué estás llorando? ¿Me quieres decir algo? ¿Te rendiste? ¿Tienes miedo? Él le dice: no, yo estoy llorando de alegría, estoy llorando de felicidad porque eso es lo que yo estaba buscando.
ni de tristeza y menos a ti. Entonces el emperador le dice: vamos a hacer un trato, dame un beso en la cabeza en señal de respeto, déjame salvar algo de mi dignidad y te dejo libre. Él dijo: lo hago si dejas libre a todos los musulmanes. Y el emperador acepta y libera a todos los musulmanes. Omar ibn al-Khattab era el califa de ese momento, y cuando se enteró dijo: todos debían darle un beso en la cabeza a Abdullah ibn Quhafa, y yo soy el primero, y le besó la cabeza. Luego los musulmanes lo siguieron. Entonces, hermanos, no hay una calamidad, no hay un problema que te pase, ninguna preocupación, ni de salud, ni económica, ni espiritual, ni sentimental, que no sea una bendición para ti. Si la llevas en tu balanza. Entonces llevamos dos principios. El primero es: esta vida no es para la felicidad. Segundo, todo lo que te pase, sea bueno o sea malo, es un bien para ti. Y recuerden algo, para nosotros como personas, puede ser que el destino o el designio divino de Allah sea bueno o sea malo. Es posible que eso ocurra. Puede ser que sea bueno o sea malo, pero ante Allah, todo lo que Él decreta para nosotros es bueno. Lo que a nosotros nos parezca malo, ante Allah es bueno. ¿Por qué? Porque la persona va a recibir muchas bendiciones, una recompensa por la paciencia que haya tenido. Y vean algo. Tengas que arrepentirte de los nuevos. El ayuno en Ramadán tiene una recompensa especial y una recompensa que Allah preservó, pero es una recompensa como limitada. Al igual que las oraciones, hay obras que tienen sus recompensas limitadas. Excepto hay una cosa en la que Allah dice: Innama yuwaffas-sabiruna ajruhum. La recompensa de los pacientes, la recompensa de los que son pacientes ante las desgracias, es ilimitada. O sea, la recompensa que Allah te va a dar por tener paciencia ante los problemas es ilimitada, es mucha. Si nosotros conociéramos, aunque sea una pequeña parte, si la pudiéramos ver de lejos, la recompensa que, no disfrutarla, sino solamente verla, la recompensa que Allah nos va a dar por los problemas que fe en la paciencia, que es lo más importante, es el alma más importante del creyente. Allah dice en el Corán, muy claramente, aquellos que cuando les acontece una desgracia dicen: Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Aquellos que cuando les pasa algo malo, primero dice, por cierto que los va a probar con algo de miedo, con temor, con la pérdida de bienes, de riquezas, de personas, dice, pero dale las buenas nuevas a la noticia, Ubashiri Sabirin. No dice, y no dice que le des las buenas nuevas a los que soportan, no de que les dé las buenas nuevas a los que están tristes, sino Ubashiri Sabirin, dale las buenas nuevas a los pacientes. Aquellos que cuando les acontece una desgracia dicen: ciertamente somos de Allah y a Él retornaremos. Ellos tendrán una gran recompensa y sobre ellos se va a derramar la misericordia de su Señor. Entonces, lo importante de la paciencia es el arma o es la esencia de todo esto. Paciencia. ¿Paciencia en qué? Paciencia en Allah, en lo que Él decretó. Hay un dicho islámico muy bonito que dice que si todo el mundo, toda la tierra, todos los humanos, desde el primero hasta el último, y todos los jinn se unieran, desde el primero hasta el último, para hacerte un daño, para lastimarte, lo único que van a poder hacer es
cumplir el decreto de Allah. Más nada, solamente van a cumplir lo que Allah escribió para ti. Ni más ni menos que eso. No tenemos que, no hay más ni menos que eso. Entonces, ¿qué pasa si expiación de sus pecados hasta el punto en que cuando muera ya no va a tener pecados por los que rendir cuentas? Entonces, vean más bien las pruebas o las dificultades como una bendición. Y esto, con esto entramos a la tercera regla o la tercera o el tercer punto, que es un dicho del profeta, que la paz sea con él, que dijo, para quien suena como contradictorio, como ilógico. Por ejemplo, si yo tengo un hijo, o yo tengo un hijo, yo no quisiera el bien, las pruebas para él, yo no quisiera dificultades para él, más bien quisiera que todo fuera más fácil, que todo fuera más bonito, que todo fuera más simple para él. ¿Por qué voy a querer el mal para él? El error de pensar así es que estamos utilizando un término inadecuado, no estamos utilizando la palabra correcta, no estamos diciendo que queremos un mal para él. El profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo: para quien Allah quiere el bien, le hace el mal. Dijo: para quien Allah quiere el bien, le da pruebas en esta vida, lo prueba mucho, mucho. Y las personas más probadas de la tierra fueron los profetas, que la pasa con ellos, y luego los que le siguieron, y luego los que le siguieron en la fe. Y mientras más fe tiene la persona, mayores van a ser sus pruebas. Mucho mayor, sea mucho más grande. Es decir, como que Allah quiere recompensarte, Allah quiere que tu recompensa en la otra vida sea mucho mayor, Allah quiere que tu lugar en el paraíso, que tu palacio en el paraíso sea mucho, mucho más grande, pero para eso necesitas paciencia, para eso necesitas pasar pruebas. Así como cuando un padre o una madre le dice a su hijo: estudia, esfuérzate, y lo ponen a estudiar horas y horas y horas para que apruebe un examen o apruebe exámenes, con el fin de que su futuro se vea forjado, o sea, de que logre graduarse de algo, logre tener en la sura 28. ¿Acaso piensan los hombres que se les va a dejar decir creemos sin ser puestos a prueba? Por cierto, que probamos a los que estuvieron antes que ustedes, y Allah sabe quiénes son los sinceros y quiénes son los mentirosos. Entonces, estas pruebas que Allah te pone son una misericordia de Él para ti y son una forma de aumentar tu recompensa si es que la logras pasar con paciencia. No es si logra superar la prueba, porque tal vez Allah me mande una enfermedad que me mate, que no logre sobrevivir a ella. Y eso no significa que no pase la prueba. Pero si durante la enfermedad yo digo: alhamdulillah por todo esto, lo que Allah decretó para mí, inshallah se me están perdonando pecados por esto, ahí estoy pasando la prueba. Pero si yo digo: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuve que enfermar yo? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué esto? ¿Por qué mi Señor se olvidó de mí? ¿Por qué, Allah, si estás allí, por qué no me escuchas? Ahí no estoy pasando la prueba. Así viva o muera, la prueba no fue pasada, no fue superada. Entonces, recuerda que cada prueba que tienes, cada dificultad que tienes en el fondo es una misericordia muy grande de tu Señor. Es una bendición muy grande que tu Señor te está dando, con el fin de que tu recompensa sea mucho, mucho, mucho más grande. Hay muchos tipos de pruebas que tienen las personas. Por ejemplo,
las pruebas económicas, sobre todo en Venezuela hoy en día, que hay una crisis económica muy larga que cada vez se está acentuando más, hay personas que están desesperadas, pero ¿acaso olvidan que Allah le promete a las personas pobres entrar al paraíso 500 años antes que los ricos? O sea, van a pasar, una persona va a pasar 500 años disfrutando en el paraíso. 500 años es mucho tiempo, es más de como 6 vidas de las que vive una persona acá o hasta más. Solamente por pasar una vida en pobreza va a pasar 500 años. Y entrar al paraíso 500 años antes, o una vida con mucha, mucha holgadez económica, pero tu rendición de cuentas va a durar 500 años más. ¿Cuál escogeríamos? Sin duda alguna vamos a escoger la primera. Esta vida es corta, esta vida pasa rápido y vamos a estar 500 años antes. Y no es que los ricos van a estar 500 años antes, después, pero porque van a estar sentados esperando, no, ellos van a estar rindiendo cuentas. Porque ninguna persona se va a quitar del frente de Allah subhanahu wa ta'ala hasta que responda por su dinero, hasta que responda en cómo lo obtuvo y en qué lo gastó. O sea, las personas que tuvieron dinero. Y van a ser 500 años de felicidad, 500 años de alegría, mientras que para el otro va a ser 500 años de dolor de cabeza y de preocupaciones. Entonces, vean que tal vez lo que ustedes consideran como una prueba, como una dificultad, es un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala que les está dando. Bueno, la última regla básica para lidiar con los problemas cuando se nos acumulan es, recuerden que la fe en el designio divino, en la predestinación, es uno de los pilares de la fe. Nadie puede ser un completo creyente hasta que crea en esos 6 pilares. Entonces, todo lo que te está sucediendo, Allah lo sabe. No es que solamente lo sabe, sino que lo escribió 50.000 años antes de comenzar la creación. Las hojas, las plumas, se detuvieron. Nada va a cambiar. Si las cosas malas que te pasaron estaban en el pasado, déjalas en el pasado. No cargues con el pasado sobre tus hombros porque te va a destruir el presente y te va a destruir el futuro. Si ayer comiste pan duro con agua, ¿por qué tiene que afectarte hoy si puedes comer el pan caliente y agua? Mundo del oculto, al mundo de lo que solamente Allah subhanahu wa ta'ala conoce, y nos preocupamos por eso, nos preocupamos y nos armamos una guerra en la cabeza. Mañana tenemos que ir a cruzar el puente. ¿Y qué va a pasar si el puente no está? ¿Y qué va a pasar si el puente se cae? ¿Y qué va a pasar si no llegamos? ¿Y qué va a pasar en el camino? ¿Y qué va a pasar? Deja que el destino fluya, deja que el destino se cumpla, y recuerda que el cumplimiento del destino no está en tus manos, está en manos de Allah. Puede ser que llegues a ese puente que tanto te preocupaba y lo cruces inmediatamente. Puede ser que te mueras antes y toda esa preocupación fue en vano. Puede ser que llegues y a lo mejor el puente ya no está. Puede pasar muchas cosas, pero no te preocupes por las opciones, no te preocupes por las. O sea, otro ejemplo, si vemos una película, para ponerle un lenguaje de más jóvenes,
y la vemos de nuevo, vamos a nuestras lágrimas, nuestra preocupación, nuestro miedo, ¿va a hacer que la película cambie en algo? No, no va a cambiar en nada. La película va a seguir y se va a repetir y se va a seguir reproduciendo tal cual como la vimos la primera vez. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Y de esa misma forma es nuestro destino, ya está escrito, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, si quieres llorar por algo que no vas a poder cambiar, llora, pero son lágrimas desperdiciadas y te hacen robar el presente. El pasado te roba el presente y el futuro, y el futuro te roba el presente y te roba hasta el mismo futuro, porque tu día es uno solo, tu día es hoy. Preocúpate por el hoy. Y aprendamos de los animalitos. ¿Alguno de ustedes ha visto algún animal abriendo una cuenta de banco porque está preocupado porque no va a tener comida para mañana? ¿O lo han visto, no, lo han visto que tiene insomnio porque está preocupado por las semillas o las frutas que se tiene que comer mañana y no las tiene consigo? No. Y no es que no entienden, los animales adoran a Allah, ellos tienen intelecto, solamente que nosotros no lo entendemos. Pero ellos se confían en su Señor. El ave sale a volar sabiendo que su sustento está escrito. Solamente sale a buscarlo, se alimenta y regresa por la noche y descansa hasta el día siguiente. Entonces, ¿por qué si ellos pueden, nosotros no? Hermanos, si alguien tiene alguna pregunta o duda, la puede hacer ahora por los comentarios. Si no, más tarde, inshallah, yo se las respondo si las han escrito y no estoy en línea. Hacemos un repaso nuevamente rapidito. No es para nosotros. Esta vida es para las personas que no son creyentes. Segundo, las pruebas son una bendición de Allah. Tercero, todo está escrito, o sea, no, nosotros no lo podemos cambiar. Pero no sé si las dije en el orden correcto, pero básicamente era eso. O sea, las pruebas ya están escritas, las pruebas son una bendición y la paciencia es la llave de todo esto. La recompensa para los pacientes es infinita, como Allah lo dice en el Corán. Bueno, voy a esperar unos segundos. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, la puede hacer inshallah.